Un aniversario totalmente diferente, donde voy a decir cosas diferentes. A Circo Social, fíjense qué le puso esta mañana de vacunación. 800 pehuajenses más vacunados. A la empatía de las enfermeras, de los trabajadores, de los que están acá, porque el otro día tuve que escuchar, cobran sueldo. Ah, anecdótico. No sabes cómo atienden a la gente, cómo los atendemos, cómo los contenemos, cómo los contienen. Es un Pehuajó diferente, en un aniversario diferente, pero siempre mirando al futuro. El COVID no va a poder con nosotros. El COVID no va a poder con nuestras tradiciones, con nuestra historia, con nuestros antepasados, con nosotros, con el futuro, no va a poder. Nosotros siempre, todos los días de nuestra vida, le tenemos que poner más onda. Esto es otro. Saludar a todos, feliz aniversario por el aniversario de Pehuajó. Y bueno, y contarles que este trabajo lo estamos haciendo entre todos, obviamente, mucha dedicación y mucho esfuerzo con la intención de salir adelante de esta pandemia que nos ha dejado un poco han cortado las actividades de todo tipo y demás. Y bueno, la idea es que sigan cuidando y que todos los que tengan la oportunidad de venir a vacunarse, que por favor se acerquen y para poder mejorar la salud de todo Pehuajó y poder pasar esta pandemia que nos está maltratando bastante a todos. Estaba esperando, sí, hacía muchísimo tiempo. Cuando pudimos anotarnos ya desde el principio de año, fui uno de los primeros que me anoté, tenía muchas ganas, estaba esperando con mucha ilusión la vacuna. Y nada, el momento muy emotivo. Me acompañó mi hermanita para sacarme la foto, para poder subir en las redes. Es un momento muy lindo para que se vaya terminando todo esto que tiene que ver con la pandemia. Y yo veo con mucha alegría, muy emocionado y muy agradecido también con todo lo que están haciendo acá en Pehuajó, en la Universidad Nacional, así que muy contento que lo queremos a Pehuajó hacer acá, es un privilegio, muy lindo, así que festejar por el aniversario y también por la vacuna, un festejo doble. La verdad que sentí una felicidad enorme, más que nada hoy que es el cumpleaños de Pehuajó. La verdad que muy contento y espero que más gente tome la decisión de vacunarse, más que nada para acelerar el proceso y que todos tengamos una pronta salida de esto. La atención es fabulosa, la verdad que me hicieron sentir muy cómodo, además rápida, que eso es lo importante, y nada, muchas gracias por esta ayuda que nos dan. Hola, soy Abril, hoy me vacuné en un día muy importante para Pehuajó, el aniversario. Estoy increíblemente feliz porque vacunarse, por supuesto, es un acto de solidaridad no solo para nosotros, sino para todos. Mientras más rápido nos vacunemos, más rápido podemos volver a nuestras actividades normales. Quiero volver a la facultad, quiero volver a poder juntarme con mis amigos, tranquilos. La atención acá fue impecable, increíble, todos muy amables, muy predispuestos. Así que nada, estoy increíblemente feliz. Mejor imposible. Hay que vacunarse. Eso sí, eso sí. Hay que decir que vengan y que es el bien para todos. Así no se siente absolutamente nada. Pues, digamos todo lo mejor posible. Vamos, que se puede.
la verdad que muy orgullosa de justo en el día del aniversario de Pehuajó haberme vacunado. Muy bien la atención de las enfermeras, la gente que está trabajando. Muy buena la atención. Genial. Estoy muy feliz porque hoy justo me llegó el turno. O sea, bastante lo estaba esperando y bueno, gracias a Dios me llegó. Estoy muy feliz. Gracias a todos los que están acá en el centro de vacunación también porque es una organización espectacular. Te atienden de 10 y bueno, feliz de tener la vacuna y bueno, alentar a todos a que se vacunen, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que hoy están acá.